Hola amigos de Vida Divina, soy Alexandra y como ustedes saben, parte de nuestra vida divina es también viajar. Por eso hemos llegado hasta el FIT para conocer algunos stands donde hay algunos destinos que nos faltan recorrer. Acompáñenme. Ahora me encuentro con Isabel, representante del Ministerio de Turismo de República Dominicana. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Gracias. Quiero que me comentes acerca de este maravilloso destino. Bueno, pues el peruano ya conoce la República Dominicana, básicamente pues la zona de playa de Punta Cana es lo más atractivo porque sabes que la gente anda buscando el Caribe, ¿no? Pero en esta ocasión queremos promocionar algo más, que no sea solamente Sol y Playa, que no sea solamente Punta Cana, que conozcan otras regiones turísticas también y con bellos atractivos de la República Dominicana. Entonces pueden entrar a la página web godominicanrepublic.com y allí podrán entrar por zonas. Ah, Puerto Plata, qué curioso, déjame ver lo que hay. Samaná, el avistamiento de las ballenas es de enero a marzo. Pues me interesa ir en ese periodo de tiempo porque puedo disfrutar de esa maravilla que no se ve en todos los lugares. Entonces, igual la gente puede entrar un poquito, curiosear y ya ir un poco más donde la gente de viaje diciéndole, mira, me gustaría hacer esto, vi esto, me interesa, me llama la atención. O este hotel porque tiene mucho entretenimiento para niños. O este hotel porque es solo adultos. Ese tipo de información la podrán encontrar en nuestra página web. Hola Ninoska, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Coméntame acerca del Destino Selva, por favor. Destino Selva es un clúster, una organización que vendemos y ofrecemos la séptima maravilla natural del mundo, que es el río Amazonas. Somos un clúster, Destino Selva Iquitos, Perú, donde tenemos dos hoteles de ciudad y tres lodges en selva y ofrecemos tours visitando y haciendo city tours en la ciudad en dos hoteles de excelente categoría y tres lodges con novedades como Canopy, Zipline, Puente Colgante y lodge de lujo como Irapay. El Canopy y el Zipline lo tenemos en Avatar Amazon Lodge. El lodge de lujo es Irapay y Amazon Garden, que ofrece rituales chamánicos también, con los dos hoteles de ciudad que son el Hotel Europa y el Hotel Época. Entonces les invitamos a visitar Loreto, a visitar la séptima maravilla natural del mundo. Destino Selva Iquitos Perú tiene un fanpage que se llama Destino Selva Iquitos Perú y también el correo info@destinoselvaperu.com. Oye, Juliana, coméntanos acerca de DM Hoteles. Claro, DM Hoteles es una cadena de hoteles peruana. Tenemos en diferentes ciudades del país. Nosotros tenemos aquí en Lima dos centros recreacionales, uno que está en Ace y otro en Ñaña. Después tenemos en Ica, en Nazca, en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Ayacucho, Cusco, Tarapoto. O sea que hay todas las opciones para que puedan viajar. Ahora, coméntanos cómo el público puede contactarse con ustedes. Claro, puede entrar a nuestra página web, que es www.dmhoteles.pe, también por el correo electrónico, que es reservas@dmhoteles.pe, y obviamente por las redes sociales como DM Hoteles Perú. Tenemos un proyecto nuevo, que es agencias afiliadas, que justamente se pueden afiliar a través de nuestra página web, entrando a www.despegar.com.pe, en la parte de abajito, en programa de agencias afiliadas. Y justamente el día de hoy te cuento que tenemos una promoción del 20% de descuento con la tarjeta Diners, con tope de $80 a través de nuestra aplicación de Despegar, ¿no? Que puedes descargártelo desde Play Store. Es más, desde los celulares ya viene incluido el tema de Despegar, ¿no? Ahora me encuentro con Frida, representante del Hotel Las Dunas. Hola Frida, ¿cómo estás? Coméntame acerca de las promociones que ahora tiene el hotel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, nosotros somos el Hotel Las Dunas, estamos acá en el FIT. El Hotel Las Dunas es un hotel, es un resort que estamos en Ica, a 400, en la avenida Langostura 400 Ica. Nuestro hotel, como ustedes verán, tiene todo, tenemos cuatro piscinas, es un hotel maravilloso, tanto para niños como para adultos. En sí, nuestro hotel es un hotel familiar, en lo que pueden ir niños, pueden ir adultos, de todo tipo, ¿no? Y también tenemos cuatro piscinas, tenemos lo que es algo impresionante, que es el sandboard, que se deslizan los niños y los adultos con la tabla. Tenemos también los areneros, es un hotel súper familiar, súper divino, ¿no? Cualquier consulta nos pueden ubicar en Avenida Vasco Núñez de Balboa, 259 Miraflores. Nuestro teléfono es 213-5000 Miraflores. Me encuentro con Leila, representante del turismo de Brasil. Hola Leila, ¿cómo estás? Quisiera que me comentes acerca de este hermoso destino.
Sí, Brasil está acá en la primera edición de la FIT Lima y traemos un destino maravilloso para la gente que le gusta de sol y playa y ecoturismo y cultura. Tenemos de todo. Los peruanos que visitan a nosotros les gustan mucho de nuestras playas y de nuestra cultura. Entonces, invitamos a todos y traemos todos los destinos de Brasil acá para que los peruanos nos visiten. Ahora me encuentro con Carlos Canales, director del FIT. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias, perdón. Quiero que me comentes acerca de esta edición. Mira, primero, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera edición de la Feria Internacional de Turismo del Pacífico. Y nosotros estamos muy contentos porque somos la primera feria, tal vez en dimensiones, que se hace en el Perú, más de 5.000 metros cuadrados, de los cuales área ferial 3.800, con 130 expositores, 30 expositores invitados del extranjero, México, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Tenemos República Dominicana, que ha puesto un stand muy importante, representantes de Jordania, de Hungría, de Palestina, así como también de Buenos Aires, de la zona de Mendoza, de vinos, y 70 empresarios de provincias que han venido a publicitar Iquitos, Trujillo, Máncora, todo nuestro país.